Un documental sobre la industria automotriz en Argentina, tomando un poco de referencia que es una de las industrias más importantes del país y lo que significa a nivel mundial, y nos parecía interesante viajar al centro de la producción y ver en realidad qué es hoy la industria, qué contradicciones tiene en su interior, cuál es la realidad de la nueva clase trabajadora que todos estos años se metió a trabajar y que, bueno, en el último tiempo con la crisis mundial después del 2008 a nivel internacional y cuando con la devaluación acá en Argentina más la crisis en Brasil empezó a haber contradicciones y conflictos y nosotros filmamos lo que fue el conflicto del autopartista Gestamp. No se recuerda un desarrollo de la industria automotriz y la velocidad que ha adquirido además a partir del año 2003. ¡Esto es un delegado para ustedes, chicos! ¿Dónde están? ¿Dónde están los delegados para defenderlo? Reivindicamos el llamado cine directo, o sea, obviamente usamos archivos, entrevistas, pero centralmente cine directo. Y nos manejamos en los distintos eslabones de la cadena, tanto en reuniones de debates, seminarios de la propia industria, hasta en la realidad de los trabajadores. Y cuando fue el conflicto de Gestamp, estuvimos presentes en la madrugada en que los trabajadores decidieron entrar a la fábrica, que después terminó con la toma del puente grúa y que puso al rojo vivo la crisis de la industria. Porque no es riesgo empresario, es riesgo del conjunto. El riesgo tanto del empresario como del gerente, como del empleado, como del trabajador. Lo que hacen es esa ganancia usarla para solventar gastos de las casas matrices, en vez de por ahí reinvertirla en el desarrollo de sus productos acá en América Latina. No es una película la que produce los cambios sociales, pero nos parece que ayuda a pensar a que sí, los protagonistas de los cambios sociales, para nosotros los trabajadores, realmente tengan un elemento para pensar y discutir. Durante todo este periodo, sobre todo en el momento de la evaluación, hay una enorme transferencia de recursos de la clase trabajadora a los dueños de los medios de producción.